Son alrededor de 3.000 trabajadores afiliados a 10 sindicatos de Quintana Roo que han decidido dejar las filas de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, CATEM, con el objetivo de crear una nueva federación obrera patronal que responda a sus intereses encaminados a las clases populares. Trascendió que el nuevo organismo estará conformado en lapso máximo de 5 meses y los trabajadores están conscientes que las funciones que hacía en la CATEM ya no responden a las necesidades reales, por lo cual han decidido dejar los espacios y crear una federación obrera estatal. Y es que todo indica que la ruptura tiene su origen en una caravana que se realizó tiempo atrás para promover la reactivación económica del sur de la entidad, y eso ocasionó que representantes de la CATEM fuesen desconocidos como dirigentes de la organización sin notificación alguna. El movimiento fue para exigir con base en ley la reactivación de la economía de la zona sur y sorpresivamente diversos liderazgos fueron desconocidos sin notificación de los cambios y la designación de un interino. Con ello, el sector obrero señala que la CATEM dejó de ser elemento para la defensa de los trabajadores y sus derechos para la mejora de su calidad de vida, para convertirse en una de membrete para el beneficio de un pequeño sector. Cabe mencionar que los trabajadores que se desincorporarán de la CATEM pertenecen a los sindicatos de músicos, de la construcción, gastronómicos, transportistas, vendedores ambulantes, vigilantes, meseros, fotógrafos y camarógrafos, mecánicos, ojalateros y refaccionarias, por mencionar algunos. Asimismo, al estar en proceso electoral concurrente, en breve definirán su postura respecto al apoyo a candidatos a presidencias municipales y diputaciones federales. Para Notivisión, Jorge Rodríguez.